Lo que sí entendemos en Cánitas es que un adulto mayor hoy día, sobre todo en los primeros años de los 65 a los 75 años, es una persona más activa en la sociedad que hace 30 años, creemos. Hay un cambio de interés por seguir realizando actividades, ya sea trabajo, ya sea educación, formación y, por supuesto, de ocio como viajes o actividades deportivas, etcétera, que creemos que el adulto mayor se define, no es que el adulto mayor sea más joven hoy, pero sí el adulto mayor, digamos que tiene una vida activa más larga que antes. El sector evoluciona, creemos que en el sentido que nos favorece, es decir, cada vez más gente en general y adultos mayores incluidos acuden a herramientas en línea para ya sea buscar información o buscar soluciones a sus problemas o, bueno, no son solo problemas, sus necesidades. Esto solo va en aumento, ¿no? Es aplicable a todos los sectores, incluido este. Eso, obviamente, a un portal como Cánitas nos favorece. Donde debemos innovar y donde debemos mejorar es algo que sí, efectivamente, ya mencioné antes, es en los formatos en los que llegamos, ¿no? Porque, por ejemplo, es verdad que solamente se habla de los jóvenes cuando hay cosas nuevas. Por ejemplo, pues ahora todo el mundo está emocionado que si TikTok, que es la red social, pues, por excelencia y la que más crece, pero se habla solamente de los jóvenes en TikTok, ¿no? Quizás lo que hay que conseguir, no sé si es a través de TikTok, no sé si ese será el canal, pero sí que hay que identificar y adaptarse a los nuevos canales que a lo mejor los adultos mayores y sus familiares, que no podemos olvidar que los familiares de los adultos mayores son una parte importante de nuestra audiencia, ¿dónde están estas personas? ¿Cómo quieren consumir la información? Y entonces, una parte de la evolución de Cánitas, si queremos seguir siendo relevantes, pasa por estar presentes o incluso generar esos canales nuevos donde los adultos mayores estén cómodos y donde ellos consuman noticias, información, servicios. Pero puedo contar desde el punto de vista de negocio, en el que todas las análisis que hacemos es que todo tipo de intereses sobre ocio, actividades, de quiero aprender, de cursos para adultos mayores, de cualquier cosa, de todo está en aumento. Todo este tipo de búsqueda de información, de este tipo de actividades y que implican, como dices, una diferente actitud del adulto mayor, que parece que cumple 65 años, pero realmente todavía le quedan ahí bastantes años en los que va a tener posiblemente más tiempo y los va a querer ocupar en algo, no se va a querer sentar en un sillón esperando a que pase el tiempo, ¿no? Y luego, a título personal, pues yo mismo lo viví con mis abuelos, la diferencia que con mis padres, ¿no? Mis padres ahora están llegando a esta edad, o están ya en esta edad, pero bueno, hombre, esto es anecdótico, pero un poco me justifica, me argumenta a nivel personal. Mi madre está más ocupada ahora mismo en aprendiendo a pintar y yendo a clases de historia del arte, que son cosas que siempre le gustaron, siempre habría querido aprender antes, pero no tenía tiempo por el trabajo, pero ahora que tiene tiempo, pues decidió, pues ahora que tengo tiempo me dedico a hacer esto que siempre quise hacer y nunca hice, ¿no? Y eso es, ya veo yo ahí cambios, una gran diferencia en comparación con mis abuelos, ¿no? Obviamente esto, pues sí, es mi anécdota personal, pero los datos que tenemos, que analizamos, está totalmente alineado con este tipo de anécdotas. Entonces, es innegable que hay un cambio, hay una diferencia de tipo de adulto mayor, si queremos decir, que obviamente no todos los adultos mayores tienen esta actitud o no lo pueden, porque, bueno, obviamente hay gente que tiene sus problemas físicos o enfermedades, lo que sea, pues eso es inevitable. Pero aún así, creo que los cambios de salud, de higiene, de educación, de alimentación, las mejoras que ha habido a lo largo de los años, pues también influyen. Cada vez algo mejor, ¿no? Que nos afecta a todos. Cánitas es un portal informativo, principalmente dedicado a los adultos mayores. La visión de Cánitas desde el principio siempre fue convertirse en el portal de referencia informativo en México para el adulto mayor y para sus familias. Entonces, lo que abarcamos en estos momentos son, por un lado, servicios que se le ofrecen, productos que se le ofrecen e información relevante como qué pasa cuando te retiras en la jubilación, qué pasa con qué ayudas hay de financiación, nos metemos en temas de consejos de salud, de alimentación, de ocio. O sea, hay una parte informativa muy importante que vimos que está muy dispersa, digamos, en obviamente hay información en prensa o en libros, pero en internet como que no encontrábamos un portal donde encontrar fácilmente este tipo de información, ¿no? A pesar de que hay una gran demanda y cada vez mayor de este tipo de cuestiones. IPADE.